Bueno amigos, llegó la hora de comer. Vamos a recolectar aquí unas hormiguitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que el cuchillo esto lo iba a traer por alguna razón? Iba a escarbar aquí, pero la verdad no les quiero destruir su casita. Pero aquí tengo agua. Ahorita voy aquí a dejar que se suban unas al cuchillo. Se les provoca que se enojen, se fijen, ahí se subieron dos ya y los meten en el agua. Pobrecitas, pues se van a ahogar, pero pues ni modo. A ver. Otra. Ahí está. Tres. Vamos a agarrar 10 nomás. Amigos, lo que estoy haciendo es cacería, ¿verdad? Cacería de insectos. Comúnmente llamado como entomofagia. La entomofagia es una práctica que se ha realizado durante siglos, que es la ingesta o el consumo de insectos. Ahí están, ¿verdad? Entonces hay muchos insectos se pueden comer en el planeta. Las hormigas son uno de ellos, tienen mucha proteína. Entonces vamos aquí a comer unas hormiguitas ahora en la noche, ¿verdad? A ver si subieron más. Sí, con eso está bien. Nomás que para poner aquí el ejemplo de cómo se hace, cómo se cocinan y cómo se comen, ¿verdad? Y bueno, vámonos bullets porque se van a enojar y nos van a picar. Vamos a cubrir esto aquí, ¿verdad? Y vámonos pues. Ahorita vamos a ver más tarde cómo se comen, amigos. Bueno, vamos a poner aquí las hormiguitas, amigos, en el fuego, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ahí están ya. La manera más humana de matarlas es echarlas en agua hirviendo, ¿verdad? Se mueren más rápido, pero pues bueno, ahí ya, algunas ya están casi muertas y se van a morir pues muy rápido. Y bueno, de cualquier manera, me lo voy a comer. Bueno, ahorita lo voy a hervir. En cuanto empiece a hervir el agua, lo voy a hervir por 10 minutos. Y ahora me lo voy a comer. Ahí están hirviendo las hormiguitas, amigos. Es una manera muy cruel de morir, ¿no? Pero hijo, man, pues bueno. Ahorita van a ser parte de mi cena. Pues se dejan hervir por 10 minutitos. También se pueden freír, ¿verdad? Se pueden cocinar con, algunos cocinan con azúcar, con algún sazón, con lo que ustedes quieran. Yo me lo voy a comer así, sin ningún sazón, ahorita por lo pronto. Más adelante hago unas recetas especiales. Bueno amigos, ya pasaron casi 10 minutos. Después de 5 a 10 minutos, ¿verdad? Nomás hay que asegurarse de que puede estar muerta, porque si no nos van a picar, ¿verdad? ¿Se imaginan? Nos piquen el lengua, en la garganta. Entonces ya vamos a quitarlas de la lumbre y dejar que se enfríen. Vamos a ver, vamos a poner aquí en un ladito. Vamos a ver. Ahí en un ladito. Bien. Ahí se ven, se fijan. Voy a dejar nomás que se enfríe. Y buen apetito. Aquí acampando en un poncho militar con bullet, y voy a comer hormigas, ¿verdad? Entonces la entomofagia, amigos, es una práctica que se ha venido desarrollando, se ha venido practicando más bien desde hace muchos siglos. Por muchas culturas. Entonces aproximadamente el 80% de la fauna son insectos y arácnidos,
y crustáceos y este, entonces la cacería no implica solamente cazar animales grandes como alces y venados de cuernos de no sé cuántas puntas y nada de eso. Podemos sobrevivir de animales pequeños, ardillas, conejos, ranas, palomas, etcétera, ¿verdad? Entonces, y otra fuente de alimentos son los insectos. Entonces, los insectos contienen mucha proteína. La entomofagia viene del griego de entomos, que significa insecto, y fagin, o fagin, no sé cómo se pronuncia la verdad muy bien, significa ingesta, la ingesta de insectos o arácnidos. También las arañas se pueden comer, los alacranes, los chapulines, hay muchos, los gusanos que comen madera, las larvas, los gusanos de, hay muchos gusanos dependiendo del país donde vivan, ¿verdad? Hay muchos insectos, busquen en su área los insectos o arácnidos comestibles de su área, ¿verdad? De su país. Entonces, ahora el veneno que tienen, por ejemplo, los alacranes o las hormigas, el ácido que tienen, o por ejemplo el veneno, que usualmente son proteínas, al cocinarlo se eliminan esas proteínas, se desactivan más bien. Entonces ya no se convierte en veneno. En el caso de los escorpiones, sí hay que quitarles el aguijón porque es muy duro. Se puede comer, pero después de cocinarlo ya sea hervido o frito o asado. Pero se pueden, el aguijón es muy duro, entonces hay que cortarle nomás la última pelotita al escorpión. Luego me voy a comer un escorpión aquí cuando lo encuentre uno, okay. Y también una tarántula, también las tarántulas se pueden comer. Entonces vamos a ver aquí, pues vamos a empezar con las hormigas y después otros insectos. Y en este caso las serví en agua, también se pueden cocinar en fuego, o sea fritas. Algunas personas les ponen una serie de especias, azúcar o lo que sea. En este caso me las voy a comer yo así solitas. Entonces vamos a ver aquí, pues. Vamos a empezar con la primera. Aquí tienen un poco de tierrita. Está muy caliente todavía el agua. Tiene un poco de tierrita la... Sí, esta es la primera. La primera. Entonces vamos a voltear aquí la cámara. A ver, déjame, nomás que necesito voltear aquí, necesito verla, a ver, así, para que vean, necesito verme yo, porque si no, no le, ahí va pues la primera, ahí va. Usualmente las hormigas saben como a vinagre. Además pues saben como dulces. En este caso saben a... ¿Quieres una hormiga, Bullet? En este caso saben a... Pues un poquito a... ¿Cómo les podría decir yo? A ver. Vamos a agarrar otra aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, están dos, miren. Bueno, hay dos. Más que necesito voltear aquí la cosa esta. Vamos a ver. ¿Quieres una hormiguita, Bullet? A Bullet ya le di ahorita su comida. Y bueno, aquí vamos a comer estas dos. ¿Sí las ven ahí? ¿Sí se ven ahí? Dos hormiguitas. Ahí está una, dos, una. Ya está la otra. Ahí está. Ahí va. Está así como... Saben como a... Pues un poquito como a vinagre, no mucho, ¿verdad? Un poquito. Muchas veces cuando las hormigas se enojan, avientan un vinagre, ¿verdad? Y avientan el vinagre y por eso es que saben así, ¿verdad? Como un ácido que sabe como a vinagre. Ahora hay que tener cuidado con las hormigas vivas. ¿No? Vivas no recomiendo que se coman porque le pueden picar a uno. Le pican a uno, es en la lengua, en la garganta, y puede ocasionar un shock anafiláxico. Entonces, puede uno, si la persona tiene reacciones alérgicas muy severas, puede morir de shock. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, una más, amigos. Ahí está la hormiguita. Se ve ahí. Una más.
Otra. Vamos. Ahí está. Entonces tiene mucha proteína, amigos, las hormigas. ¿Ya? Tiene mucha proteína. Aquí hay un montón de hormigas. Y bueno, nomás quería mostrarles una técnica de supervivencia. Investiguen en su área donde viven qué hormigas o qué insectos se pueden comer, ¿verdad? Tenemos una gran variedad. Tenemos un menú, un buffet en el suelo, ¿verdad? No necesitamos pistolas, ni escopetas, ni poner trampas, ni nada de esas cosas. Si no es necesario, ¿verdad? Podemos agarrar un montón de insectos y comérnoslos, ¿verdad? La entomofagia, en mi opinión, también va a ser una de las comidas o de las prácticas del futuro, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poquito más sobre eso. Justo nada más quería mostrarles esto. Y no olviden de cocinarlas bien, las hormigas, con cualquier otro insecto. Bueno, amigos, pues también ahora voy a cenar. Ahorita van a ver. A ver si no se me va. Aquí tengo un grillito. Espérate, güey. No, espérate. Espérate. No. Tengo un grillito. Lo ven. Ahorita voy a cenar grillo. Y cochinillas. Vamos a taparle aquí. Y ahorita recolectamos lo demás. A ver, trae. Vamos a cazar cochinillas, güey. ¿Qué te parece? ¿Sí? Órale, pues. Okay, mira, te quieres jugar. Vamos a cazar, vente. Mira, amigos, me esperé hasta la noche. Porque es cuando salen las cochinillas. Mira, aquí está una. No las voy a poner en agua. Es su bolita. Ahí está, primero una. Ahí está. ¿La ven? La bolita esa negra. Es su bolita. Vamos a agarrar otra. Vamos a agarrar varias. Las cochinitas. Acá está otra. Las cochinitas. Estas. Es su bolita. Las cochinillas. Son familia de los crustáceos. Bueno, vamos a cazar algunas y luego ahorita les platico. A ver, güey, ahorita otra. Vamos a ver. Aquí hay varias. Bueno, vamos a buscar otro lado. Miren, ahí va. Ahí va otra, ¿ven? Está ahí, la veo, una araña. Ahí anda la arañilla. Detrás del... Miren, una araña cazando, miren, aquí ya es una araña. Por eso la voy a ganar, miren, ¿dónde está? Acá viene. Se diga esa cochinita. La voy a agarrar, fíjense. ¿Dónde está? Voy a poner la lámpara en la cabeza. Yo necesito una camarógrafa. Camarógrafa, no camarógrafo, ¿eh? A ver. Ahora les platico una historia de un suscriptor. A ver, ¿dónde está la cochinilla? Acá está. Mira, se va a hacer bolita. Súbete acá. Pero los hacen bolita. Se fijan, ahí está. Esa es la cosa negra, esa es la cochinilla. Entonces la vamos a poner acá. La vamos a poner aquí. Entonces ya tenemos aquí cuántos, vamos a ver. Ya tenemos el grillo. Anda nadando ahí y tenemos ahí como tres cochinillas. Vamos a agarrar más. Vamos a ver. Vamos a agarrar unas más grandecitas. Mira, esta otra. Ponla para la cabeza ahí así. ¿Dónde está? ¿Qué comen? Solamente comen madera. Oh. Ya le perdí, es que se hacen bolita, se confunden. Bueno, vamos a agarrar otra. Vamos a agarrar otra, esta otra. Mm.
¿Cómo está? Ahí está, ven esa bolita que está ahí. Vamos a ver. Con el mano mejor. Miren, ven esa bolita que está ahí. Ahí está, ven. Ahí está otra. Bueno, una más y ya. Vamos a ver. Acá está otra, miren, se fijan. Ahí va caminando. Se escondió. Ay, sí, su bolita, miren. La agarro. Su bolita. Ya la agarramos. Miren, ven, una cochinita. El agua. Ya con esas. Entonces, lo que voy a hacer primero es que las voy a hervir. Y luego el chapulín lo voy a. Todo lo voy a hervir y lo voy a freír. Vamos a ver aquí. Se ve el detalle. Este chapulín y las bolitas negras, las que parecen así como de pimienta, bolitas de pimienta, son las cochinillas hechas bolita. Entonces primero las voy a hervir 10 minutos junto con el grillo y luego me las voy a comer así esas y luego el grillo lo voy a terminar de cocinar en el fuego, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí está. Vamos a darle 10 minutitos ahí a que hierva. Después de que hierva el agua, 10 minutitos y luego ya para adentro. Vamos a ver. Primero hierve la agüita. Primero hierve. Preparamos bien ahí. Bueno, ahí ya está hirviendo el agua, este grillo y las cochinillas. Entonces vamos a dar 10 minutitos para que hierva bien. Bien. Bueno, ya pasaron 10 minutos, amigos. Y vamos a retirarlos del fuego. Muy bien. Ahí va. Retiramos. Y luego vamos a ver aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar el grillo y lo voy a cocinar en el fuego, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces, aquí está el a ver, vamos a ver. Pongo la cámara en el tripié. Bien, entonces vamos a agarrar aquí el chapulín, el grillo. Además, los chapulines se comen. Ahí están las cochinitas ya. Y vamos a agarrar el grillo. Y más que están muy blanditos, se está deshaciendo el güey. Chingao. Se está deshaciendo. No sé si se ve ahí el detalle. Bulo me está viendo. ¿Saben qué vamos a tener que hacer? Es que no traje aceite ni mantequilla. Va a tener que freír. Chihuahua, man. Se está deshaciendo. A ver, lo voy a transferir acá. A esta taza de acá. Vamos a ver. Está muy caliente el agua todavía. Los grillos tienen mucha proteína, tienen minerales. Vamos a ver. Tienen muchos nutrientes, amigos, los insectos. Bueno, ahí está el grillo. Sí. Lo voy a pasar aquí y ahí lo voy a freír. Ni modo, ahí está el grillito. Sí, ahí está. A ver si no se me da tema.
Ahí me lo puedo comer, pero quiero que... Yo quería que subiera, que supiera ahumadito. Bueno, vamos aquí a la fogata, puedes ponerlo allá. Bueno, ya está ahí. Y ahorita se tatema. Ahorita se fríe. A ver, vamos a ver ahí. A ver si no se me tatema. Está grillito. Nomás encontré uno. De hecho, me saltó la chamarra. Me saltó y yo no sabía qué era. Y me lo quité y era un grillo. Ahorita me lo como este. Qué bueno que me saltó. A ver. Ahí se oye el crujir. Están pasando muchos aviones, amigos. Como les dije, estoy cerca de una base militar aquí. Y tengo mucha actividad militar. Los aviones son de los aviones grandes que transportan tanques y mucho material. Bueno. Vamos a esperar a que se cocine bien. Bueno, lo puse aquí en un lado. Tú con las cochinillas, voy a dejar que se enfríen. Y ahorita les damos matarile. Bueno, amigos, vamos pues a darle a esto, que ya hace hambre. Obviamente no nomás voy a cenar esto, ¿eh? Lo que voy a hacer, miren, es que en esta tapadera voy a poner aquí todo. Esto va a ser mi plato. Entonces, lo que voy a hacer aquí es sacar, bueno, primeramente voy a sacar el grillo de acá. Ahí está el grillito. ¿Lo ven? Ahí está. Está doradito. Y luego sacar acá las cochinitas de acá. Ahorita se las enseño en el plato. Ahí está una. No se ve muy bien aquí esto. Luego. Ahora hay muchas de estas. Pueden agarrar muchas, ¿verdad? No hay ningún problema. Acá están. Las cochinillas, de hecho, no son insectos. Son de la familia de los crustáceos. Y el sabor es parecido a los camarones o a la langosta, ¿eh? O sea, son parientes o de la misma familia. Están ya, ¿dónde están las otras? Creo que una se deshizo. Ah, acá está. Acá está la otra, acá está esa bolita. Ahí está. Ya no hay más. Entonces, eso además es un ejemplo de lo que les estoy dando aquí, amigos. Se pueden agarrar un montón de estas, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo mismo los grillos y... Ahora, hay recetas de estos insectos, ¿verdad? Hay recetas de que se pueden hacer con ajo, con vegetales, etcétera, ¿no? O sea, bueno, pues el ajo es un vegetal. Con lo que ustedes quieran, hay diferentes recetas. Entonces voy a empezar aquí. Todo está muy caliente, esto para que se enfríe. Todas están humeando aquí las cochinillas. Y voy a dejar a que se enfríe un poquito y yo te me las como. Bueno, pues yo creo que ya están listos para, así calentitos para comerse. Voy a hacer la cámara para acá para que me vean. Vamos a ver aquí, a ver si. Vamos a ver. Ahora, dirán que estoy loco porque voy a comer esto. Pues sí, de que estoy loco sí estoy, ¿eh? Pero no es la razón que estoy loco me voy a comer esto. Si ustedes van a Asia, a muchos países de Asia, esto es muy común, amigos. La ingesta de insectos es muy común. No es algo nuevo ni algo raro, es algo normal en muchos países, ¿verdad? A ver, no sé cómo poner la lámpara aquí. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver primero, vamos a comernos aquí primero las cochinillas. Voy a agarrar una aquí con la mano. Es que no se ve bien aquí, a ver. No se ve bien el detalle. Miren, aquí está una. Vamos a ver. Ah. Aquí en los dedos. ¿Dónde está? Mira esta bolita. Ahí está. Ah. Esa es la cochinilla.
sabe como a como camarón. Es un crustáceo, ¿eh? Entra la otra. Bueno, la segunda. Aquí está. La segunda pelotita. ¿Verdad? Y sin condimentos, ¿eh? Sin condimentos. Por la tercera. Aquí está la pelotita. La tercera. Ahí está. Bueno, ahora vamos con el grillo. Aquí está el grillo, ¿verdad? Se ve ahí, grillito. Un poco tostadito, ¿no? Sin sal y sin ajo y sin nada, ¿verdad? Pues saben parecido al... ¿Saben cómo saben los grillos? Tienen que probarlos, amigos, para que sepan a qué saben. Esa es la mejor manera que ustedes sepan. Bueno, amigos, ya aquí acabé con esto. Ahora, estos insectos tienen mucha proteína, amigos. Tienen mucha proteína, bastante. Y tienen hierro, calcio y otros minerales. Busquen por ahí en el internet para que vean. Y luego, cuando tenga la oportunidad de agarrar más, insectos, lo voy a hacer, ¿verdad? Y inclusive me gustaría hacer unas recetas. Entonces, investiguen bien. Esta es una práctica que se hace, es muy común, es muy sabrosa si se sabe hacer en determinadas recetas. En determinado caso de emergencia se come como ahorita. Entonces, pues aquí está, ¿verdad? La ingesta de insectos es algo muy importante en la supervivencia. Yo los invito a que se introduzcan en ese mundo poco a poquito. Más adelante voy a ir comiendo otras cosas. Y bueno, entonces voy aquí a disfrutar esto de la noche. Esta es la última noche y ya mañana nos vamos Bully y yo a la casa. Y bueno, espero volver pronto a este lugar para hacer otras cosas.